Aló, ¿se escucha? No sé si está. Ahí está. Voy a poner un par de preguntas por si hay gente ya activa. Ya. Entonces, déjenme programar un, organizar un par de cosas acá. Ya, se ve. Bueno, este es un video relativamente largo, igual que el anterior, así que vamos a partir. Estamos aquí con la gente de Social Science. Este es un video que se había pedido mucho, un video introductorio a R. ¿Ya? Y vamos a partir de lo más básico. La idea de este video es que dure unas 2 horas pedagógicas, como mucho. Si me paso, voy a dejarlo hasta la unidad que hayamos quedado. Y voy a grabar otro video más adelante. Ojalá quiero hacer dentro de los próximos meses a lo mejor el curso completo de R. ¿Ya? El material de este video va a estar todo en GitHub, igual que siempre. El link va a estar disponible, así que lo pueden ir descargando. Esto va a ser un complemento para el video. ¿Ya? La idea es que después de que vean el video, puedan usar el código libremente, va a estar ahí y además lo van a entender. Yo creo que después de que terminen este tutorial van a quedar con un nivel bastante funcional de uso de R. ¿Ya? Así que partamos. ¿Y cómo vamos a partir? Con algo que le comenté en el video anterior, que era más bien un ensayo de práctica, el tema del control de versiones. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a descargar R. Y para eso primero vamos a abrir RStudio. Voy a mostrar tres formas en las que podemos descargar el archivo de GitHub. ¿Ya? La primera es una versión tradicional. Si ustedes ya tienen instalado Git y tienen instalado, lo tienen vinculado con su RStudio, pueden hacerlo directamente desde RStudio. ¿Ya? Aquí en el programa, si se fijan, hay una pestaña que es la terminal. Entonces aquí en la terminal yo puedo ir y decirle que me descargue mi archivo. Que es. Déjenme ir a buscarlo. Ya lo pillé. Que es este, ¿no? Es el GitHub de siempre. Entonces, aquí yo me voy a clonar el proyecto. Me va a dar un link. Voy a clonar ese link que me da acá. O sea, lo voy a copiar para clonarlo. Lo copio. Me voy a R. Y lo hacen así. ¿Ya? Nuevo proyecto. Dice control de versiones, ¿cierto? Si no lo tienen vinculado con R, les va a salir un error, pero no se preocupen. Les voy a mostrar otra forma de hacerlo si tienen instalado solo Git. Y aquí pego el archivo. ¿Ya? Le doy crear proyecto y se crea solo. Ahí ustedes especifican el directorio donde quieren que vaya el archivo. ¿Ya? No lo voy a hacer porque quiero mostrar el formato más estándar, que es para quien no lo tiene vinculado todavía con RStudio, porque puede ser medio problemático eso. En realidad es un tema de configuración más que nada. Ya, voy a hacerlo con esto, que son, ¿cómo se llama? El CMD, ¿cierto? El panel de línea de comandos. Esto ustedes lo pueden abrir desde aquí del inicio, ¿cierto? Escriben CMD, el símbolo del sistema. Y lo ejecutan como administrador. ¿Ya? Yo aquí ya lo tengo ejecutado como administrador. Voy a abrir de nuevo. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a la raíz. Le pongo un CD, dos puntos. Retrocedió una carpeta. CD, dos puntos. Y retrocedo a la raíz. ¿Y qué hay en la raíz? Varios archivos generales de la configuración.
Es muy sencillo navegar esto de la raíz, la verdad. Ustedes pueden verlo aquí en la carpeta, se van a su equipo y la raíz refiere a alguna de las particiones de memoria que tienen. C es la tradicional. Entonces aquí vamos a poner nuestro archivo. Y es la misma lógica. Copio ese link que está acá en Git. Me voy a mi CMD y le doy Git y el comando clone. ¿Ya? De clonar. Y pego el link. Entonces, aprieto Enter y listo. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo, estamos descargando el archivo que está en GitHub con usando Git. ¿Ya? Acá está. Este lo estamos copiando usando Git. ¿Y qué hicimos? Lo pusimos en la raíz. Y si ahora yo me voy a la carpeta de raíz, ahí está. La carpeta intro R, ¿ya? Recuerden que pueden ir haciendo preguntas escribiéndolas en el panel del video. Vamos. Vamos a abrir esta PPT. What the fuck? Vamos a usar esta PPT para explicar. Entonces, introducción a R de revolución, ¿por qué no? No. Entonces, primero, la primera pregunta. ¿Aló? ¿Se escucha ahora mejor? ¿Me van diciendo? ¿Por qué R es la pregunta? ¿Por qué no SPSS y por qué no Stata, por ejemplo? R es un lenguaje de programación de estadística. ¿Ya? Sí, totalmente. Stata no sirve mucho y les voy a explicar por qué. ¿Ya? R, como les comentaba, es un lenguaje de programación. Por lo tanto, ustedes pueden hacer muchas de las cosas que se pueden hacer con un lenguaje tradicional de programación, además de hacer cosas de estadística. ¿Ya? Entonces, muy potente. O sea, todo lo que se puede hacer en Stata y que se puede hacer en SPSS, se puede hacer en R. Y además en R se pueden hacer muchas más cosas. O sea, por ejemplo, esta técnica que les voy a comentar más adelante en otro video, el web scraping, que es como generar un bot que saque información de Internet para analizarla. Hice un tutorial gráfico sobre eso hace un tiempo. Eso no se puede hacer ni en SPSS ni en Stata, ¿ya? Stata es muy bueno, ¿sí? ¿Ah? Porque uno puede ver claramente el modelo que uno está implementando, porque también funciona con líneas de comando. Entonces, eso igual es muy bueno para tener la intuición de qué uno está haciendo. Pero, dado que en R también eso se puede hacer, no es una ventaja que tenga Stata respecto a R. Y qué decir de SPSS, que es una botonera para cabros chicos, o sea, no sirve mucho tampoco. Y si uno quiere hacer usar SPSS de manera profesional, igual tiene que aprender a programar en BASIC, que es el lenguaje con el que trabaja SPSS por detrás. Entonces, no hay ninguna ventaja que tenga ni Stata ni SPSS sobre R. Y R sí tiene una ventaja muy grande respecto a estos dos programitas, es que R es gratis. O sea, no tienen por qué estar pagando paquetes. Lo pueden implementar en su lugar de trabajo sin tener que preocuparse por licencias. Tiene una comunidad gigante de personas como uno mismo, ¿cierto? Que está nutriéndola. Si ustedes tienen problema con R, van a Google, pegan el problema y alguien ya lo resolvió. Entonces, por lejos, R tiene ganada esta batalla hace mucho y eso explica por qué se está usando mucho en la investigación. Ya, los contenidos del día de hoy. Vamos a ver un poco de teoría sobre estos conceptos que están aquí. Es un poco para aprender a pensar R, que esto es algo que no se hace. Vamos a ver un poco más sobre control de versiones, que fue la forma en que descargamos el archivo el día de hoy. Expresiones generales, el manejo de paquetes, operaciones, objetos de R y data frames, que es un tipo de objeto de R, pero es el que más se usa. Déjenme ver aquí las preguntas. Ah,
Buena pregunta que me hacen aquí. Si R es lo mismo que RStudio. No. R es un lenguaje de programación, ¿ya? Igual que Python, igual que Java, igual que JavaScript, ¿cierto? Y RStudio es un software, es como un IDE, ¿cierto? Un entorno integrado de desarrollo en el cual uno puede ejecutar cosas de R y que es un poco más intuitivo, es como una interfaz gráfica. Porque si ustedes corren R en bruto, les va a salir una página de comando muy, muy áspera y muy difícil de manejar si no están acostumbrados a programar, ¿ya? Pero sí se usan ambos. Ustedes tienen que tener instalado R en su computador para usar RStudio, ¿ya? Entonces, como ven, hay mucho contenido que ver. Así que no creo, no sé si pueda cubrirlo todo, pero voy a avanzar hasta donde llegue. Ya. Vamos, entonces. Teoría. ¿Ya? Y esto es un tema que cuando si alguien está familiarizado con el área de programación es algo que se tiende a omitir. ¿Ya? Hay cierto desprecio, sobre todo entre algunos técnicos, de enseñar a pensar, ¿no? Siendo que alguien ya pensó porque ya resolvió estos problemas y uno no puede llegar y programar si no entiende un poco de cuál es la lógica ulterior de esto. Karl Popper decía, ¿cierto? Se contaba por ahí que entraba a su sala y le preguntaba a sus estudiantes o les decía, miren, ¿no? Miren. Y todos preguntaban, pero ¿y qué miramos? ¿No? Ese era el punto, ¿no? Uno necesita un poco un marco teórico desde el cual organizar la realidad. ¿Ya? Y aquí un concepto que es muy útil para empezar a meterse, a empezar a pensar R, es este concepto que se llama pensamiento computacional, que es acuñado por esta señora, Janet Wink, ¿ya? Y que se refiere a esta idea general de poder pensar problemas como un todo, desagregarlo en pequeños módulos manejables cognitivamente, entender cómo estos módulos funcionan entre sí y pensar el problema como un todo, desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba, ¿ya? Esta noción de pensamiento computacional es como un esquema general de pensamiento para entender cómo funciona la programación en general y cómo poder resolver problemas. Me preguntan aquí si para inteligencia artificial es mejor partir con R o con Python. Va a depender del tipo de aplicación. Si quieres hacer implementaciones simples, por ejemplo, principalmente de uso de aprendizaje de máquina o machine learning, ¿no? Es mejor partir con R y puedes resolver cualquier tipo de problemas de ese nivel con R. Ahora, si lo que quieres hacer es pasar a productivo, es tener un software manejando o andando en tiempo real, Python, lejos Python, porque es un lenguaje de orientación general, ¿ya? Puedes hacer desde sitios web hasta software con Python, además de implementaciones estadísticas, ¿ya? Ahí va a depender del tipo de problema que se quiera resolver con inteligencia artificial. Bueno, sigamos. Entonces, el concepto de pensamiento computacional, ¿cierto? Pensar como un todo, módulos que se integran y abstracción respecto de los problemas en general. ¿Cuál es el chiste de esto? Es que este concepto que acuña Janet Wink viene desde mucho antes. Tiene una similitud con el concepto de pensamiento algorítmico de Popper, que es un personaje muy interesante que les recomiendo que lo busquen por ahí. Es uno de los grandes, por así decirlo, promotores o fundadores de la investigación en inteligencia artificial moderna, ¿ya? Y que un dato de la causa, fue discípulo de Jean Piaget, ¿no? Y colaborador de Jean Piaget, uno de los fundadores del movimiento pedagógico constructivista, junto con Dewey o Vygotsky, ¿no? Entonces, para que vean el tamaño de personaje que es Seymour Papert, ¿no? Y asimismo, esta misma lógica de pensamiento computacional, de pensamiento algorítmico, es mucho más antigua y uno la puede encontrar en el razonamiento analítico de Kant. Y de la filosofía clásica. Los filósofos llevan discutiendo temas de inteligencia artificial mucho antes que todos nosotros. Ya. Partamos con la teoría misma bruta de R.
Este es un concepto, no recuerdo a quién se lo escuché, pero menciona que R se basa en la teoría o el concepto de estadística orientada a objetos, ¿ya? Y para eso tenemos que entender este concepto. ¿Qué es un objeto? ¿Ya? Un objeto, muy formalmente o muy académicamente, se define como la instancia de una clase, ¿ya? Entonces tenemos que entender qué es una clase. Una clase es una abstracción de la realidad, ¿ya? En un sistema o en un sistema con distintos componentes funcionales que se integran entre sí, ¿ya? Pero en tanta abstracción, solo define, por así decirlo, los atributos o las características generales. No es una entidad material, ¿ya? Por ejemplo, es como esta idea de pensar los conceptos, del significado y significante, ¿no? Uno piensa el concepto, pero frente a un elemento concreto de la realidad del cual uno se abstrayó, ¿no? Entonces, esa es la idea de clase, una abstracción de la realidad. Una clase puede ser una persona. Una clase puede ser, qué sé yo, un grupo musical, ¿ya? Etcétera. Es para pensar la idea general. Y esa clase tiene distintos atributos, ¿ya? Y cuando uno instancia o le da materia a esos atributos, uno habla de un objeto. Por ejemplo, del grupo Muse, como clase Muse, ¿cierto? Una instancia puede ser una de sus cantantes, que es Nozomi, ¿no? Para hacerlo un poco más concreto, uno puede tener, por ejemplo, los atributos del grupo Muse son sus personajes, o sea, las variables que definen a sus personajes, por ejemplo, su nombre, su altura, su gusto, su frase típica, ¿ya? Nosotros trabajamos mucho con este tipo de clases y una instancia específica es esta tupla, que es esta fila que hay acá, ¿ya? Y que representa a uno de los personajes. Entonces, en este caso, uno puede decir que este personaje de aquí es una instancia de la clase del grupo Muse, ¿no? ¿Se entiende? Este es un objeto que es una instancia de la clase Muse, ¿ya? ¿Todo bien hasta ahí? Pueden hacer preguntas si algo no se entiende. Entonces, clases, ¿cierto? Instancias, objeto, ¿ya? Pero podemos tener clases un poco más complejas que personas, un poco más complejas que cosas en general. También podemos tener abstracciones respecto de nuestros datos. Y nuestros datos, por ejemplo, pueden tener un tamaño, una posición de memoria, dimensiones, etcétera, ¿ya? Y nosotros trabajamos con objetos o con instancias de clases de estructuras de datos en R, ¿ya? Y vamos a encontrarnos con varias estructuras de datos que les voy a presentar algunas más básicas. Generalmente trabajamos con estructuras de datos que son así, planas, como un Excel, ¿ya? Pero podemos encontrarnos con otras clásicas como el modelo entidad-relación, estructuras de datos anidadas o hipercubos, ¿ya? Si alguien no sabe lo que es un hipercubo, es esta cosa de aquí. Nosotros los seres humanos podemos pensar hasta tres dimensiones, ¿cierto? Si por ejemplo a esta tabla que está acá, nosotros le pusiéramos una tercera dimensión, tendríamos como un cubo Rubik, donde las coordenadas nos dirían la posición de memoria que ocupa determinada información, ¿ya? Pero un hipercubo, desde una de sus aristas, ¿cierto? Proyecta una nueva dimensión, una cuarta dimensión, ¿ya? Y de manera recursiva va proyectando nuevas dimensiones en sí misma. ¿Cómo funciona eso en la realidad? ¿Cómo se almacena datos ahí? Eso es brujería, no, no lo entiendo. No sé si hay alguien capaz de entenderlo. Las computadoras pueden entenderlo, ¿ya? Pero eso. Entonces, nosotros trabajamos con objetos, ¿cierto? Todo esto está embebido detrás de la idea de pensar computacionalmente un problema. Vamos a ver control de versiones. La manera en cómo nosotros partimos este video fue tomando ciertos elementos del control de versiones, que es tener guardado nuestro video, o sea, nuestro tutorial, ¿cierto? En el GitHub. ¿Ya? ¿Cuál es la lógica detrás del control de versiones? Es que te permite ir cargando lo que tú trabajas en tu computador en una nube,
¿ya? De tal manera que tú puedas acceder a esa nube desde cualquier parte del mundo, desde cualquier lugar que tengas conexión a internet y desde cualquier computador que tenga instalados los programas que necesitas, ¿no? Entonces tú puedes ir y trabajarlo. Y también permite el trabajo colaborativo. Si alguien más está trabajando el código contigo, no necesitan estarse pasando pendrive o cosas así, ¿no? Puedes trabajar directamente cargando tus cambios y editando o actualizando los cambios que otro hizo desde tu computador. ¿Ya? Vamos a ver un poco de código de eso. Y ahora sí, demasiada cháchara, demasiada teoría, vamos a la práctica. ¿Ya? Ven, descargamos, ¿cierto? Nuestro archivo de R. Lo abrimos. El archivo de R en sí es ese cubo de ahí. ¿Ya? Se le hacen doble clic y se abre. Y tenemos nuestra consola de RStudio. ¿Ya? Que les explicaba, es un entorno de desarrollo de R, no es R en sí mismo, R es el lenguaje. De hecho, si veamos si sale acá, no sale, pero ustedes lo pueden buscar por ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Nuestras variables de entorno, esto lo voy a ir explicando a medida que avancemos, los archivos que están en esta carpeta, en la carpeta donde está el archivo de R. Y las cosas que están dentro. Todo esto va a estar en el GitHub. ¿Ya? Y aquí está la terminal. Entonces nosotros vamos a explicar un poco de control de versiones. ¿Cuál es la idea de control de versiones? Es que yo, una vez que haga cambios, yo los puedo ir actualizando. De hecho, vamos a hacer un cambio. Voy a abrir este de aquí. Ah, no. Acá está. Ese archivo de ahí que dice script general. Es el que vamos a ir ejecutando. Voy a explicar al tiro en qué consiste. Si ustedes descargaron el archivo y lo ven, verán que en este momento el archivo no tiene esta línea que voy a poner acá. Voy a decir nueva, nueva línea. Hola. ¿Ya? Entonces yo me voy acá a la terminal. Voy a guardar este cambio. Y voy a subir este nuevo cambio a la nube. Entonces para eso le voy a decir git add. Punto. ¿Qué hace esto? Me dice git, agrégame todo. ¿Qué todo? Todos los cambios que se hayan hecho. ¿Ya? Luego le doy git commit. Commit, ¿ya? Que es un comando para decirle que consolide o que confirme esos cambios y que los ponga en un paquete intermedio listo para poder subirlo. Y le pongo un comentario. Y le voy a decir comentario de muestra. ¿Ya? Esa M que está ahí con un guión es un comando asociado que significa que el commit va con un comentario. ¿Ya? Entonces ahí me va a decir dos archivos cambiados. ¿Cuáles son esos dos archivos? Probablemente el PPT y estas líneas que ingresé acá. ¿Ya? Y le voy a decir git push. Git push. ¿Y qué hace esto? Sube los cambios que acabo de hacer a la nube, al Git, ¿ya? Entonces ahí le pego. Si ustedes desde su computador y tienen el código abierto andando, le hacen git pull, van a ver que se actualiza. A mí no se me va a actualizar porque ya lo tengo, el cambio lo hice yo, el último. Pero si lo hacen de su computador, se les van a cargar automáticamente esa línea, ¿ya? Entonces, si ustedes ven aquí, en este pedacito de script, le voy a dejar todos los comandos comentados. Git add, ¿cierto? Git push, git commit, que diga, y git push. Git pull, y como dice aquí, si ustedes están trabajando desde otro computador o alguien está trabajando desde otro computador y tiene problemas con el pull, es por problemas de consistencia, ¿ya? En ese caso, corran este comando de aquí, git stash y luego git pull. Y listo, eso consolida todos los cambios. Ya, me preguntan cómo instalar Git. Git es un programa aparte, ¿ya? Y GitHub es un repositorio. Qué muy buena esa pregunta, porque no expliqué eso. Déjame buscarlo. Aquí está.
Estoy abriendo el archivo. Entonces, GitHub es un repositorio donde van a estar guardados los archivos, igual que Bitbucket, ¿ya? Pero Git es distinto. Git es el programa que permite la interacción entre tu computador y estos repositorios, como GitHub o Bitbucket, ¿ya? Si ustedes se van a internet y ponen Git install, pegué unos links en el post anterior, les van a salir todas las instrucciones, ¿ya? No quiero detenerme en eso porque es algo que es relativamente sencillo de hacer. Ahí además en los comentarios dejaron un git, o sea, una instrucción sobre cómo instalarlo. ¿Ya? Pero es bueno que lo tenga. Sigamos con R. Entonces, fíjense en esta nomenclatura que estoy usando aquí, o sea, en estas expresiones, que pongo un símbolo gato seguido de unos iguales y luego otros iguales. ¿Qué me permite esto? Ir ordenando el código. Es una buena práctica para hacer mi código legible. Yo puedo colapsar esa sección y ya no me molesta tanto. Y puedo seguir. Veamos la siguiente unidad que son, le puse para que se entiendan, expresiones generales. Tienen distintos nombres, no es un nombre universal, pero es para que se entienda. ¿Y a qué me refiero con esta? Me refiero con cosas características dentro del programa y que son generalmente universales a lo largo de todos los lenguajes de programación, ¿ya? El primero de ellos son los comentarios, ¿ya? Cuando yo pongo esa línea, o sea, este símbolo de hashtag, de gato, tiene distintos nombres a lo largo del mundo, ¿ya? Permite comentar, ese es el término técnico, comentar esa línea. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hace cuando uno comenta una línea? Implica que el programa ignora esta línea igual que tu crash, ¿no? Eso hace. ¿Qué quiere decir? Que si yo le intento ejecutar esto, no va a pasar nada, ¿ya? Lo voy a ejecutar y van a ver que no pasó nada. No hizo ninguna acción, no hizo nada. Solo saltó la línea. ¿Para qué sirven los comentarios y tienen que saber hacerlo? ¿Ya? Es porque el código no solo lo van a trabajar ustedes ahora, lo van a trabajar en el futuro o alguien más lo va a trabajar. Y créanme que se les va a olvidar. Se les va a olvidar qué carajo hicieron, qué carajo significaba todo lo que estaba ahí. Así que comenten, hagan el trabajo de comentar todo el código que escriban, porque es un error muy grave que se suele cometer no documentar bien lo que uno está haciendo. ¿Ya? Un tip es que si quieren comentar y descomentar una línea, la seleccionan y aprietan Control C, Control Shift C. Ahí, Shift, Control Shift C, ¿ya? Y si quieren volver a comentarla, lo mismo. Entonces ahí, Control Shift C, comentan y descomentan. Un segundo tipo de expresión general dentro de R y dentro de cualquier lenguaje de programación son los caracteres o las letras. Estas van con comillas dobles o comillas simples, ¿ya? Y se refiere a texto, texto puramente. Distinto de los comentarios. R sí entiende los textos y sí sabe, hace cosas con ello, como vamos a ver después. Si yo ejecuto esto, fíjense que me lo imprime. ¿Ya? Me lo imprime como un elemento, como información. Para ejecutar una línea, ahí sale, aprieten Control Enter. Si quieren ejecutar una línea en específica, la seleccionan y le dan Control Enter. Entonces, además de los caracteres, tenemos los números, que son, como dice el nombre, números. ¿Cierto? Valores enteros, si están aquí es porque entendemos la noción general de lo que son los números reales, los números enteros, los números racionales, etcétera, ¿no? O por lo menos tenemos la intuición de que se pueden sumar, etcétera. ¿Ya?
Eso, por ejemplo, es una forma de denotar un valor decimal. ¿Qué más tenemos? Tenemos también expresiones booleanas, ¿ya? Las expresiones booleanas tipo verdadero y falso, verdadero y verdadero, etc. Vamos a explicarlos con más detalle más adelante. ¿Cómo se puede hacer lógica aquí desde R? Y se puede resumir, en vez de escribir verdadero y falso, uno puede escribirlo de manera resumida como T y F, ¿ya? Tiene que ser en mayúscula. Tiene que ser en mayúscula porque R y los lenguajes en general son case sensitive. ¿Ya? ¿Qué significa case sensitive? Que son sensibles al hecho de que los valores o las letras sean mayúsculas o minúsculas. Me preguntan cómo descomentar una línea entera o por bloques. Es simple. Selecciono el bloque y aprieto Control Shift C para comentar y nuevamente para descomentar. ¿Ya? Luego, además de expresiones booleanas, tenemos este conjunto de operadores que los pongo aquí para que se vean todas las cosas que se pueden hacer dentro de R. Se pueden hacer todas las operaciones aritméticas. Ese de ahí es una potencia, significa elevado a. Esa es otra forma de escribir elevado a. Voy a mostrar unos ejemplos. Eso significa que un elemento de A se proyecta o se inyecta en B o A en función de B, ¿ya? Estos son paréntesis, brackets, llaves. Vamos a ir viendo cómo se usan cada uno. Dos puntos, igualación, estructuras lógicas de control como is, is excluyentes, os excluyentes, y normales, o normales, valores nulos, not a number. ¿Ya? Eso pasa cuando dan valores extraños o falsos. ¿Ya? Valores infinitos y invocaciones. ¿Ya? En algunos lenguajes de programación orientada a objetos, uno invoca con un punto. ¿Qué significa invocar? Significa, como nosotros trabajamos con objetos, ¿cierto? Que tienen cosas adentro, tienen atributos adentro que son emanados de su clase, como expliqué en la unidad anterior. Uno invoca esos atributos usando una llave, que en este caso es este símbolo peso. Lo vamos a ir viendo más adelante. Por último, estos son los malditos objetos que vamos a ir viendo cómo se instancian, cómo se crean. Si yo ejecuto esto, me va a arrojar un error. El objeto hola no ha sido encontrado. ¿Por qué? Porque no existe. No le he dicho a R que es hola. Vamos a ir viendo cómo se crea ese objeto. También tenemos las llamadas funciones. Las funciones son la intuición que pueden tener de su curso de matemática. Son cosas que reciben parámetros y que por dentro tienen una maquinaria que hace acciones. ¿Ya? También vamos a verlas. Tienen R además, tiene estas otras componentes que son unas especies de funciones o expresiones propias de R. Esos son los llamados pipe. Y eso es una denotación que significa que algo contiene otra cosa, ¿ya? En términos lógicos es cuando algo está contenido en, si recuerdan sus cursos de teoría de conjuntos. Es la forma de denotar eso. Por último, este elemento de se llama asignar una variable, ¿ya? Que es esa flechita de ahí. Eso significa que yo a algo, por ejemplo, al objeto hola que teníamos arriba que no existía, yo le puedo asignar algo adentro. ¿Ya? Puedo guardar este valor aquí. Y funciona si yo hago esto. ¿Ya? Pero los programadores somos medio, ¿cómo decirlo?, obsesivos con esto y nos gustan mucho las convenciones. Entonces, en R es una convención instanciar de esta manera o asignar de esta manera, ya que esta es una forma común de usar en Python. Funciona igual, es una tontera, pero sangran los ojos cuando uno lo ve así acá. Se puede, además que funciona al revés, yo puedo hacerlo, instanciarlo de la otra manera. Si doy vuelta a la flecha, ahí le estoy mandando esa a hola de todas formas. Igual que lo hiciera al revés, igual que si lo hiciera al revés. También tenemos estos que se llaman los términos reservados. ¿Qué significan? Son términos que son propios del lenguaje, que tienen una función única y que yo no los puedo tocar por nada del mundo. Si yo, por ejemplo, le intento mandar a hola algo, me va a decir
asignación inesperada para ese comando. Yo no lo puedo tocar. Si se fijan, se puso de color morado para denotar que es un término reservado que yo no puedo usar. Ya. Entonces, esas son las expresiones generales. Nuevamente, este código va a estar arriba. Lo pueden consultar todas las veces que quieran. Pueden ir haciendo preguntas hasta el momento. Creo que todo se entiende. Así que vamos a ir con la instalación de paquetes. Esto es una de las cuestiones más potentes que tiene R y es la razón por la que se usa mucho en ciencias sociales. Los paquetes son, como bien dice el nombre, paquetes llenos de funciones o de componentes funcionales dentro que resuelven ciertos problemas específicos, ¿ya? ¿Y qué significa que detrás de esos paquetes hay una comunidad muy grande de desarrolladores que está resolviendo esos problemas y que pone a disposición libre esos paquetes para que tú los descargues en tu computador y los uses, ¿ya? Aquí les voy a mostrar cómo se usan algunos de estos paquetes más adelante. Al final uno termina con una librería, una biblioteca gigante de paquetes, porque cada uno resuelve un tema específico, ¿ya? La forma de instalar estos paquetes es con esa función, install package, y adentro uno pone entre comillas el nombre del paquete que quiere descargar. Esta es una forma de poder instalar varios paquetes, porque a veces uno quiere instalar muchas cosas de una, en una sola línea. ¿Qué es lo que hace esto? Una iteración por dentro, en la que uno por uno le va pasando estos packages a la función que está acá arriba, install package. Una vez los packages están instalados, yo puedo comprobar si lo están. Y ven que les decía que esto significa la idea de que contiene. Si yo corro esta función install package, me va a salir una lista gigante. ¿Ya? Esta lista gigante es una lista de todos los paquetes que yo tengo instalados dentro de mi computador. Como ven, son millones. Entonces yo puedo comprobar si específicamente un package, como es ggplot, uno de los más usados, está dentro de esa lista. Y efectivamente, ¿qué significa esto? Que ese carácter, esas letras, están contenidas dentro de esta lista, ¿ya? Una vez que ustedes tengan instaladas sus librerías, uno las puede consumir o tiene que activarlas para poder usarlas. Me preguntan si las librerías son como las APIs. Tienen bastante similitud. De hecho, algunas librerías contienen APIs dentro. Por ejemplo, la librería de R-Facebook y R-Twitter, que son librerías para hacer web scraping y obtener datos de redes sociales, consumen las APIs de esas plataformas. Entonces, sí. Tiene mucha similitud. Una API, por si alguien quiere saberlo, es una función, es un instrumento que utilizan ciertos servidores web donde disponibilizan data o ofrecen soluciones para resolver problemas o instalaciones de problemas, ¿ya? Son estos típicos inyecciones, por ejemplo, que uno ve en una página web que inyectan, por ejemplo, publicidad, ¿ya? Esa función de publicidad no es propia de la página, sino que se está consumiendo desde otro sitio que distribuye publicidad y uno la inyecta como un código dentro de su sitio web. Entonces, retomando, decía que cuando uno tiene instalada la librería, uno la llama, esta vez sin comillas, con la función library. Y hay otra forma de hacerlo que es con la función require. Ambas hacen lo mismo, pero nuevamente son convenciones, acuerdos a los que hemos llegado entre programadores, o en los que nos hemos obligado a hacerlo, ¿ya? Con la que nos hemos obligado a adaptar ciertas convenciones, es que require se usa dentro de funciones. Uno generalmente cuando escribe código en bruto, como este, uno los llama usando library. ¿Ya? Alguien le arrojó el error de rtools. rtools también es una función que hay que instalar. Si ustedes buscan en Google, rtools install
Es como un programa de complemento a Google, ¿no? Y que sirve, le recomiendo que lo tengan instalado, porque hay muchas funciones de alto desarrollo que utilizan RTools. Yo la tenía instalado hace mucho tiempo, así que no me fijé en ese detalle. Pero es como un software cualquiera. Lo descargan, lo instalan y listo. Resuelve el problema sin mayores complicaciones. De todos modos, no se preocupen, el video va a quedar arriba, va a quedar en YouTube, el código está ahí, pueden mandar preguntas a la página si es necesario. Entonces, con eso cerramos la unidad de package. Vamos a las operaciones, ¿ya? Y aquí empezamos a ponerle un poco más de diversión a esto o algo así, ¿ya? En R se pueden realizar todas las operaciones aritméticas habidas y por haber. Es como una calculadora, pero con esteroides, ¿ya? Entonces uno puede correr aquí eso, ¿cierto? 2 más 2 es 4, 2 menos 2 es 0. Ojo, yo las pongo separadas para que se entienda la función, pero perfectamente si yo le quito ese espacio, funciona igual, ¿ya? Es solo un tema de orden. También acepta este tipo de expresiones, valores negativos. Este valor daría, por lo tanto, menos 4. ¿Ven? Menos 4. Esas son las multiplicaciones, ¿cierto? 2 por 2, 4. 4 dividido en 2 es 2, ¿cierto? 2 elevado a 2. Ahí está esa expresión que les comentaba antes. Es para las potencias. 2 elevado a 2 es 4. Y que, como también les decía, se puede hacer de esta manera. 2 elevado a 2 es 4, ¿ya? Ambas, esa y esa, indican potencias. Además de, como les decía, una calculadora en esteroide, además de aritmética, podemos hacer lógica y podemos replicar tal cual una tabla de verdad, sin tener que nosotros hacerla mentalmente. Entonces, verdadero y verdadero, si recuerdan sus clases de lógica formal, es verdadero. Verdadero y falso es falso. Falso y falso sigue siendo falso, etcétera, ¿no? Verdadero o verdadero, ¿cierto? Es verdadero. Verdadero o falso es verdadero. Falso y falso es verdadero. ¿Ya? Y uno puede hacer cosas mucho más complejas como esta, ¿no? Típica en una prueba de lógica que les va a salir un enunciado como este y uno empieza a quebrarse la cabeza. Aquí uno lo corre como una línea y listo. Tiene la solución al problema lógico. ¿Cuál es el chiste de esto? ¿Y por qué esa idea de que el pensamiento, de volver a la idea del pensamiento computacional y pensar un poco la tecnología como una extensión de las capacidades humanas, es que el tiempo que perdíamos intentando cognitivamente resolver este problema, dado que ahora la computadora lo puede resolver por nosotros, lo podemos ocupar para la abstracción, ¿ya? Para problematizar e interpretar lo que nosotros estamos viendo. Por eso es recomendable que aprendan a programar. ¿Ya? Luego podemos trabajar con álgebra, que esto es muy potente. Y aquí viene esta idea de los objetos, ¿no? Hola, por ejemplo, el hola que había citado más arriba estaba vacío. Aquí puedo asignarle, si esto fuera hola, yo ahora le podría asignar un valor y fíjense lo que va a pasar aquí en el entorno, en este entorno de acá. Se creó el objeto, ¿ya? Y ese objeto que tiene un valor 2. Lo voy a devolver porque no lo tengo escrito de otra manera, pero es para que se entienda. Que yo lo puedo escribir ahí cualquier cosa y me va a crear el objeto. ¿Ya? Entonces voy a crear el objeto A. Le voy a mandar el valor 2. Y a B, fíjense que cuando doy vuelta la flecha, igual asigna la variable. ¿Ven? A tiene guardado el valor 2. B tiene guardado el valor 3. ¿Ya? Si yo quiero borrar todo esto, aquí arriba hay una escoba y si la aprieto, elimina todo. También puedo seleccionarla una por una. Y ahora que A y B tienen esos valores por dentro, yo los puedo tratar como si fueran esos valores. 5 menos 1, ¿cierto? Que es 2 menos 3. Los multiplico. Los multiplico por un negativo, los divido, qué sé yo, los uso en potencia. Puedo, por ejemplo, esta es la notación de, el cálculo de la hipotenusa, ¿cierto? Los catetos al cuadrado, 13, qué sé yo, etcétera.
Y miren esta, que es un problema matemático que siempre es muy recurrente por ahí. ¿Qué hacer en este caso si sabemos que las multiplicaciones y las divisiones no tienen una jerarquía muy clara, ¿no? ¿Qué se hace primero? ¿Multiplico estos términos? ¿Multiplico ese? ¿O divido ese? ¿O multiplico esos dos? Etcétera. Y miren lo que hace R, que es muy interesante, porque en otras calculadoras la lógica es distinta y puede alterar el cálculo. 4. ¿De dónde salió ese 4? ¿Ya? Uno puede ir jugando ahí respecto de qué es lo que hizo, pero lo que se me ocurre es que multiplicó S con S, ¿cierto? 2 por 5, después lo dividió y después lo multiplicó ese término. Se los dejo de tarea para la casa para que entiendan qué es lo que hizo R, ¿ya? Y para poder seguir avanzando. Si quiero eliminar esas variables, puedo ejecutar esta función. Vamos a profundizar más adelante qué son las funciones, ¿ya? Y borro eso de aquí. ¿Ven? Desaparecieron, ya no existen esas variables. Como les decía, pueden usar la escoba o pueden usar esta función acá. Entonces, además de valores como números, yo puedo guardar expresiones lógicas dentro de estas variables, ¿ya? Y trabajarlas como si fueran una expresión lógica. Por ejemplo, repetimos ese mismo problema de aquí, lo repetimos usando expresiones algebraicas y arroja el mismo resultado. Pero, y aquí viene también esta noción de entender un poco la informática, que es muy extraña. El hecho de que sean booleanos significan que son valores binarios y por lo tanto yo los puedo tratar como números. Y miren lo que pasa si multiplico A por B. Cero. ¿Por qué? Porque true o verdadero es un 1 y false es un 0. Por lo tanto, 1 por 0 es 0. Y si yo los multiplico por sí mismo, me da 1. Y si yo los sumo, me da 2. Entonces, es al mismo tiempo un valor lógico y un valor entero. ¿Ya? Es una rareza, no necesitan entenderlo mucho, pero que sepan que está ahí. Entonces tenemos, ¿cierto? Aritmética, lógica, álgebra y aquí viene, ya empezamos a meternos de lleno en la programación más dura. Las iteraciones. Las iteraciones son una serie de secuencias que van repitiendo un montón de comandos, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacen? Hay dos ciclos que son muy comunes, que son los más utilizados, que es el ciclo for y el ciclo while. El ciclo, ambos hacen lo mismo, ¿ya? No necesitan complicarse mucho. Usen el que más les sirva dependiendo del problema que tengan. Pero ambos tienen un poco una lógica distinta. For lo que hace es que toma un valor abstracto y dice, este valor por cada elemento en este vector, ya imprímeme el valor que adquiere en ese momento. Fíjense en esta anotación de aquí. 1, 2.5. Eso crea un recorrido de 1 a 5. Si yo lo imprimo, fíjense, me da todos los valores entre 1 y 5, incluyendo los extremos, ¿cierto? El 1 y el 5. Por lo tanto, aquí me está diciendo por cada i en ese recorrido, imprímeme, esa es la función print, imprímeme el valor que tiene en ese momento. Si yo corro o ejecuto ese recorrido, miren lo que va a ejecutar acá abajo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto va haciendo un loop en el que con cada nueva pasada y se posiciona en una nueva posición de ese recorrido. En la primera toma el valor 1, en la segunda loop toma el valor 2 y así, y los va imprimiendo. Luego tenemos el ciclo while. ¿Ya? Que como les decía, resuelve lo mismo, pero tiene algunos requerimientos adicionales. Se ejecutan o se usan dependiendo del tipo de problema que tengan. Por ejemplo, si en este caso yo quisiera ejecutar autoincrementalmente, yo aquí le estoy diciendo ejecútate infinito. Es decir, si yo le digo while true,
En este momento el ciclo empieza a funcionar hasta que el computador se muera, ¿ya? Por lo tanto, ojo con estas estructuras de control, no la usen a menos que haya de verdad una necesidad de hacerlo. De todos modos, no se preocupen, uno puede matar una tarea de manera forzosa, ¿ya? No se les va a quemar el computador si lo corren. Para evitar que esto corra, en todo caso, de manera eterna, yo aquí adentro le puse una estructura de control específica, que es este if, ¿ya? Que como les decía, era un término reservado y que está en casi cualquier lenguaje de programación. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que cuando A, que aquí está el 1, cuando A alcance ese valor, rompe la secuencia, destrúyela. Break es otro término reservado, que como dice ahí, rompe. ¿Y qué rompe? Ese loop que está corriendo hasta el infinito. ¿Cómo vas a ver que A tiene el valor de 12? Es cuando A vaya autoincrementándose a sí mismo. Entonces yo voy a asignar A. Fíjense que A antes tenía otro valor. Si yo lo vuelvo a asignar, simplemente destruyo el valor que tenía antes y le asigno uno nuevo. Si yo ejecuto esto, miren lo que va a pasar acá abajo en la consola. Se van imprimiendo todos los valores hasta que alcanza el 12. Y cuando alcanza 12, rompe la secuencia. ¿Ya? Entonces, como ven, ambos hacen lo mismo, ambos son loops. Aquí puse otro ejemplo de loops, que es básicamente el mismo que está acá arriba de for. ¿Ya? Voy a achicarlos. Y vienen las funciones, ¿ya? Que esto es lo más potente y que uno tiene que aprender sí o sí. ¿Qué es una función? Es esta idea, como le explicaba, de una cajita en la que entra algo y adentro la caja hace brujería y saca un producto esperado. Por ejemplo, sum, la función sum, ¿qué está haciendo? Me está sumando todo lo que hay en ese recorrido. Es decir, esto que está acá abajo, 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Si yo ejecuto eso, me da 15. Y si yo lo ejecuto aquí dentro de sum, me vuelve a dar 15, ¿no? Porque él hace esa función. Ahora, yo puedo tener distintas funciones. R tiene una montonera de funciones que resuelven muchos problemas. Por ejemplo, esta de aquí devuelve el tipo de dato que uno le mande como parámetro, ¿no? Dentro de estos paréntesis van los parámetros de las funciones. Si yo le digo, como les había comentado antes, esto era texto, si yo le digo que me identifique qué tipo de valor es, me dice ahí, claro, es un carácter o texto. Si yo le mando un valor como un número, lo lee y me dice, es un número. Si le mando un valor lógico, lo lee y me dice, es lógico. Hay varios tipos de datos que nos vamos a ir encontrando con el tiempo, ¿ya? Algunos los vamos a mostrar más adelante. Otro tipo de función, esta es una que se usa mucho, es para concatenar texto, ¿ya? ¿Qué le digo aquí? Concaténame hola con el valor 1 y sepáralos con ese guión. Si yo ejecuto esta línea, me dice hola y me los separa por ese guión. ¿Ven? Si yo ocupo esta función de abajo, pas de 0, es básicamente lo mismo, pero le quita los espacios entre este elemento y este elemento. Si yo lo ejecuto, ¿ven? Ya no hay espacio entre ambos. Hola, konnichiwa. ¿Ya? Esas son funciones. Uno puede crear sus propias funciones dentro de R. Y esto es algo que es bueno que aprendan. Porque cuando uno empieza a codear, a codear, a codear, cuando el código empieza a repetirse a sí mismo. Y cuando un código empieza a repetirse, es candidato a convertirse en una función. Por ejemplo, si tengo esta función que dice soy la mera verga y. ¿Cuál es la respuesta de eso? Yo voy a crear esa función. Y esa función nos pregunta si soy la mera verga y la ejecuto, me responde pues obvio, ¿no? Y yo puedo empezar a complejizar eso en funciones que tengan adentro estructuras de control, ¿ya? Por ejemplo, voy a ejecutar esa Anime Science Best Página. Anime, y la voy a correr acá abajo. Ah, ya lo tenía escrito. Entonces, si yo le digo que es falso, fíjense que aquí le puse
el booleano que lo estoy recibiendo como parámetro, lo estoy poniendo dentro de la estructura de control, y si se cumple esa condición, es decir, si él es verdadero, miren, me imprime usando la función paste, esa función que tenemos acá arriba, separada por un espacio. Y nos responde esa pregunta. Y si no, nos da ese mensaje. Veamos, le voy a mandar como parámetro un false. Y nos da ese resultado, ¿no? Por otra parte, si le decimos que Animal Science ves página true, nos responde, ¿cierto? Nuestra función anterior, que está embebida, ¿cierto? Dentro de esta otra función, que a su vez está embebida dentro de la función print, que es para imprimir, ¿ya? Entonces, como ven, se pueden hacer cosas muy, muy simpáticas con estas las funciones. Y puede uno hacerlas mucho, mucho más complejas, poniendo muchas más estructuras de control. Por ejemplo, dos, un if, un else if y un else. ¿Cuál es la lógica de esto? Si texto cumple con esa condición, haz esto. Si no, pero si cumple con esta otra condición, entonces hace esto. Y cualquier otra cosa nos da este resultado. ¿Ya? Entonces voy a ejecutar esta función. Entonces, Marx vs waifu, yo le pongo sí y nos da esta respuesta, ¿cierto? Si le digo que no sé, entonces es un muy buen consejo que le recomiendo. Y si le digo que no, es la respuesta correcta, ¿no? Ojo, como le explicaba, esto es case sensitive. Si yo le cambio un valor por mayúscula, nos da un resultado que no esperábamos, pero es porque la expresión está evaluando ese sí con minúscula, ¿ya? Yo adentro podría poner una estructura de control que convirtiera el texto a minúscula y me ahorraría ese problema. No lo voy a hacer, se los dejo para que ustedes jueguen con el código. Además de estas funciones que uno puede programar, ¿cierto? Estas funciones simples, aquí uno puede hacer cosas mucho más potentes. Ya, y esto es lo que le gana a cualquier software estadístico con el que ustedes hayan trabajado. Que es uno puede simular cosas. Por ejemplo, aquí esa pura función, que es una. Es la función de la distribución binomial, ¿ya? Que es para las distribuciones de valores discretos. Yo puedo simular el lanzamiento de una moneda y empezar a jugar con esas simulaciones. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo, lánzame 100 monedas donde el éxito es 1 y la moneda es justa, es decir, tiene un 50 y 50%. Yo la corro, esa línea, y ahora moneda tiene asignada la distribución de esas probabilidades. Si yo ejecuto moneda, ahí me dice cara, caras, sello, cara, cara, sello, etcétera, ¿no? Asumiendo que cara es el éxito. Si yo ploteo esto, hago esta gráfica con eso le dice hazme un histograma. Es una horrible manera de hacerlo, pero es muy gráfico, que nos dice los valores que están en cero salen un 50% de veces. Y los valores que salen en uno salen el otro 50%, que es obvio, es un valor binomial, ¿ya? Es una distribución binomial, eso hacen. ¿Cuál es el chiste de esto? Es que esto está corriendo lo que se conoce como un algoritmo pseudo aleatorio, ¿ya? Los computadores no entienden el concepto de aleatoriedad. Usan algunos algoritmos complejos que uno puede meterse a manipular para que arrojen ciertas distribuciones específicas. Y para eso uno usa esta función setSits, que la van a ver citada muchas veces cuando empiecen a hacer modelamiento matemático, empiecen a usar modelos estadísticos, random walk, random forest, ¿cierto? Etcétera. O algunos modelos lineales, se van a encontrar que siempre uno setea las semillas. ¿Y a qué se refiere esto? Es que uno le manda este código al algoritmo para que use esos parámetros. Dentro de su producción de aleatoriedad, porque como les digo, no, los computadores no son aleatorios, ¿ya? Son muy próximos a la aleatoriedad. Entonces yo le voy a poner setSits, voy a correr esta función que me arroja un montón de distribuciones random de lanzamientos de monedas y lo voy a ejecutar. Y me va a dar este vector, ¿cierto? O sea, esta lista de números.
sello, cara, sello, cara, cara, sello, sello, etcétera. Y ahora voy a crear otro conjunto de números con otro lanzamiento de monedas que debiera darme distinto, ¿ya? De hecho, lo voy a ejecutar así. Y se fijan que me dio distinto. Eso es porque ese valor adentro es aleatorio. Pero si yo lo ejecuto con semillas, ¿ya? Esa es la moneda 1. Seteo semillas, ejecuto moneda 2. Me da exactamente el mismo resultado, ¿ya? Entonces, muy bueno que usen el tema de las semillas cuando ustedes empiecen a compartir su código con ciertos modelos más complejos, porque le va a permitir que la persona que use su código llegue exactamente el mismo resultado, ¿ya? Por último, para cerrar esta sección de, esta es la sección de, déjame ver, que es un poco larga, pero es la sección más compleja de operaciones. Cerramos con el concepto más brígido de todos, y si ya entienden esto, son los más cabrones en programación, que es el concepto de recursión, ¿ya? Voy a mostrarles cómo se puede resolver un mismo problema con iteraciones, con el loop, por ejemplo, while, embebido dentro de una función, y el mismo problema resuelto con una recursión. La recursión es un concepto muy complejo dentro de la programación, que se refiere a cómo yo, a mí mismo como objeto, me puedo autoinvocar en una instancia distinta. Es algo muy potente y aquí voy a intentar explicarlo cómo funciona. Voy a hacer esta función que lo que me hace es que me imprime los valores desde un punto en común hasta un punto final, ¿cierto? Si yo lo hago con ciclo while, le digo que mientras desde sea menor que hasta, me vaya imprimiendo desde y que desde se vaya autoincrementando. Voy a correr esa función. ¿Ya? Le voy a decir aquí ahora esta función, desde 1 a 15, imprímeme. Entonces, 1, 2, 3, 4, va, hasta 15. Y ahora voy a resolver eso mismo con una recursión. Y miren lo potente que es esto. Si yo le doy esos mismos parámetros desde hasta, le digo que cuando desde sea igual que hasta rompa la secuencia o me retorne un valor, ¿ya? Y que si no, me vaya imprimiendo los valores. Pero fíjense aquí, la misma función que yo estoy generando acá, la estoy llamando a sí misma dentro de la función y le estoy mandando nuevos parámetros actualizados. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Desde ahora te entra por acá, por ti mismo, es una rareza esto, yo no lo entiendo mucho en abstracción, pero se usa. Entra con el parámetro actualizado y vuelve a correr la secuencia, y cuando llega acá se vuelve a autoactualizar y en sí mismo va autoincrementándose hasta alcanzar el valor esperado, que es este de aquí, este evento de acá. Ejecuto la función y la uso desde hasta. Y le voy a decir que desde 3 me cuente hasta 13. ¿Ya? 3, 4, 5, hasta 13. Funcionó. La recursión es un concepto que les va a servir mucho cuando hagan web scraping. ¿Por qué? Porque las páginas no siguen estas lógicas lineales. Los sitios web son un conjunto, son una red de vistas que están concatenadas entre sí, donde el siguiente parámetro también probablemente guarda una relación recursiva consigo misma cuando quiera navegarse. Por lo tanto, es bueno que uno ponga estructuras de recursión en los algoritmos que van recorriendo un sitio web, ¿ya? Así que sí o sí practiquen ese concepto y guárdenlo en su memoria. Entonces, con eso cerramos la unidad de operaciones. Recuerden que pueden ir haciendo preguntas en el blog. O sea, en el espacio aquí que tenemos del sitio de la transmisión. ¿Ya? Uf. Vamos en una hora, vamos bien. Vamos con la siguiente unidad, que es objetos de R. Como les decía, esto es estadística orientada a objetos, donde trabajamos con distintos elementos u objetos que vamos creando, y que pueden estar asociadas a esa clase que es una abstracción.
En este caso, la clase la definimos nosotros. ¿De qué clase queremos que sean estos objetos que nosotros vamos a manipular? Y ese es el chiste, y por eso les decía que tienen que interiorizar la teoría cuando vayan programando, cuando vayan trabajando con estructuras de datos, cuando vayan trabajando con distintos datasets que ustedes tengan, es pensar inmediatamente qué clase está representando ese dato y que nosotros vamos a convertir en un objeto sobre el cual vamos a correr algún modelo matemático, ¿ya? Entonces, vamos. En este caso, por ejemplo, el objeto que nosotros vamos a crear, y es el objeto, uno de los objetos más utilizados y más propios de R, es el trabajo con vectores. ¿Y cómo se crea un vector? Con esta C de aquí, que significa concatenar. ¿Qué es lo que me hace? Concatena todos esos elementos entre sí y me los guarda aquí dentro de A. Si yo ejecuto esa línea e imprimo lo que hay en A, me va a ejecutar todo lo que hay en A. 1, 4, 5. ¿Ven? 1, 4, 5. ¿Qué me está diciendo? Que ahora A guarda ese vector completo. Luego, yo puedo guardar más cosas dentro de los vectores. Por ejemplo, un número, un carácter o otro vector. Si yo ejecuto eso y luego ejecuto B, me va a ejecutar eso, eso y todo lo que está dentro de A. 2, A, 1, 4, 5. Y miren, me los convirtió en carácter. ¿Por qué? Porque el vector siempre es de un mismo tipo de dato, ¿ya? Eso es importante que lo tengan presente, ¿ya? ¿Cuál es el chiste de un vector? Es que yo lo puedo subsetear, es decir, puedo obtener un elemento específico del vector. En este caso, me los cuenta por posiciones en memoria, donde esa es la posición 1, la posición 2, la posición 3. Si yo le digo que me subsetee el valor de B en la posición 2, me va a sacar esa A. Aquí hay un tema, si ustedes programan, se van a encontrar algunas diferencias importantes, ¿ya? Que es que en algunos programas, los vectores o estas listas comienzan en la posición 0, ¿ya? Donde 0 es la posición 1. R no se quiso complicar la vida y así que aquí estas listas o vectores parten en la posición 1. Pueden respirar tranquilos con eso. Me preguntan aquí si... Que si no... Sí, que nos salga el resultado. No entiendo mucho la pregunta, pero debiera salirte en la moneda 1 y en la moneda 2 el mismo resultado. ¿Ya? No, no te puede salir, puede no salirte el mismo resultado que a mí, pero sí... Tu moneda 1 se va a hacer igual al lanzamiento de tu moneda 2, ¿ya? Eso es, ¿no? No te asustes si no te sale lo mismo que a mí. Entonces, sigamos. Puedo subsetear, ¿cierto? Los vectores tienen valores. Como los vectores tienen valores, yo puedo trabajarlos con todos sus componentes internos, puedo multiplicarlos entre sí. Si alguien tiene más conocimiento sobre matemática de vectores o matemática álgebra lineal, estas nociones ya las conoce y las puede trabajar perfectamente acá, ¿cierto? Por ejemplo, si multiplico A por sí misma, me va a multiplicar cada elemento igual que el cálculo normal de vectores. Sí, perdón, aquí lo estoy sumando. Lo sumo igual que la suma general de vectores, donde sumo cada una de sus posiciones. 1 más 1, 4 más 4, 5 más 5. O los puedo trabajar como potencias, multiplicar vectores entre sí, ¿cierto? 5 elevado a 5, ¿no? También puedo hacer otras, anidar expresiones lógicas dentro de estos vectores. Por ejemplo, le digo que me saque dentro del vector donde el vector cumpla esa condición, es decir, sea igual a A. Ejecuto esa línea y obviamente me dice que el único elemento que dentro del vector B que tiene ese formato es A. Si aquí hubiera otra A, y yo lo ejecuto, y vuelvo a ejecutar esto, me saca dos A, porque hay dos que cumplen esa condición. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quisiera saber la posición en donde están esas A? Yo puedo usar esta función, which, que les recomiendo que la guarden porque les va a servir mucho para subsetear cosas. Le digo, indícame el índice donde están esas A. 2 y 3, ¿ya? Y yo puedo anidar esos índices dentro del subíndice de B.
Copio eso, lo pego, ejecuto y me devuelve la SA. ¿Ya? Esto va a quedar arriba en el código, lo pueden ir comentando más adelante. Además, igual que como los objetos anteriores, además de valores, además de letras, yo puedo guardar valores lógicos. Los ejecuto, ¿cierto? Los guardo dentro del objeto y puedo ir jugando con ellos igual que los números. Si yo ejecuto eso, me va a ir contrastando igual que una tabla de verdad, si es verdadero y verdadero, verdadero y falso, falso y verdadero, etc. Y me va arrojando sus respuestas. Y miren esta anotación de aquí que hace un poco una pequeña diferencia. Cuando yo ocupo dos i, hago una contrastación excluyente. ¿Qué significa eso? Que solo tomo el primer componente del vector y lo contrasto. ¿Ya? Si yo ejecuto eso, me va a dar verdadero un verdadero. ¿Por qué? Porque tomó el primer elemento de cada vector y lo comparó entre sí. ¿Ya? Entonces, ese cuando quieren comparar varios elementos y ese cuando quieren comparar uno solo. Entonces, esos son los vectores. Otro de los objetos que se usa mucho también es el tema de las matrices. Y nuevamente aquí es importante que recuperen algunos conocimientos básicos de matemática. ¿Qué es una matriz? Es un elemento n dimensional, ¿cierto? Que guarda un montón de información de un mismo tipo. Números, puras letras, puros valores lógicos, etc. Tienen que ser del mismo tipo. En este caso voy a usar una de cuatro, o sea, cinco columnas, de ahí n col, y cuatro filas, n row. Y que me vaya sumando valores o que me vaya mostrando valores dentro de la matriz de 1 a 5. Si yo ejecuto eso, me crea la matriz. ¿Y qué va haciendo? Desde arriba hacia abajo va 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, y así. Me los va contando desde arriba hacia abajo y va pegando los vectores entre sí. ¿Ya? De esos valores generados. Así es como yo creo una matriz. ¿Y qué hago? Si yo creo una matriz, la puedo guardar dentro de un objeto. Voy a limpiar acá la consola para que vean qué pasa. Yo puedo guardar esa matriz como objeto dentro de un objeto matriz y me la crea acá. Y aquí empiezan cosas un poco más potentes que les voy a mostrar más adelante, que es que uno puede guardar aquí adentro una estructura de datos. Este es el típico Excel con el que uno se podría encontrar, ¿no? Y ahí está guardado, dentro de ese valor. ¿Cuál es el chiste? Que es lo mismo que conocemos de matemáticas, las matrices se pueden multiplicar entre sí. ¿Ven? Y va multiplicando las posiciones. Y si miran, ¿cierto? Bueno, esta no es una matriz cuadrada, pero uno podría tener el valor de la diagonal, ¿no? Son puros 1 porque en ese segmento solo hay 1. ¿Ya? ¿Qué más puede hacer uno con las matrices? También las puede subsetear, donde, distinto de los vectores que son unidimensionales, yo tengo dos dimensiones. ¿Ya? ¿Cuáles dimensiones tengo? Tengo la dimensión de las filas, que es ese valor de ahí, y de las columnas. Entonces, si yo multiplico mi matriz que saqué acá abajo, quiero obtener la posición donde la fila 2, esa fila, y en la columna 3. Es decir, voy a recuperar ese 5 de ahí. Fíjense que todo esto está dentro de un paréntesis. ¿Qué está haciendo R? Está entendiendo que esto me está devolviendo un objeto de tipo matriz y me está diciendo que me recupere esas coordenadas. 25. Ah, claro, está bien. Porque es ese 2 de ahí y la fila 3. Ese es un 5. O sea, un 25, perdón. Estaba mirando la matriz de acá arriba. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede hacer uno? Guardar esa multiplicación de matrices en un nuevo objeto. Y ahí quedó guardado, ¿no? Como les decía, uno puede guardar no solo números, sino que cualquier elemento de un mismo tipo. Por ejemplo, letters. Letter es un vector endógeno o propio de R que guarda todas las letras del alfabeto romano, de la A a la Z. ¿Ya?
o latino, perdón, o qué sé yo, no soy lingüista, pero guarda todas las letras que nosotros usamos. Entonces voy a guardar todas esas letras en A, ¿ya? Y las voy a convertir en una matriz de dos columnas. ¿Qué hizo? A, B, C, D, F, bla, 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 hasta Z. ¿Por qué dos columnas? Si yo le pongo, por ejemplo, tres columnas, me va a arrojar un error. ¿Ya? Si se recuerdan de sus clases de matemática del colegio, esto tiene que ver con el principio de los valores multiplicativos. ¿Por cuántos valores yo puedo multiplicar 26 para poder obtener ese número, ¿no? Que uno hacía como una tablita. Entonces, 2 por 13, ¿cierto? 26 por 1, qué sé yo. Y creo que no tenemos más, ¿no? Por lo tanto, para poder crear una matriz ordenada, yo tengo que tener algunos de los valores que me permitan multiplicar para obtener 26. ¿De dónde sale ese 26? De las 26 letras del alfabeto. De hecho, yo aquí puedo poner 13 y no me va a arrojar error. Porque 13 también es un valor multiplicativo de 26. ¿Ya? Qué extraño que algún día toda esa matemática extraña que nos enseñaban tenía sentido. Ojalá no hubiesen enseñado a usarla en vez de explicarla así. Ya. Entonces con eso terminamos con matrices. Y luego vienen los data frames. En este curso voy a profundizar un poco más en los data frames porque son la estructura que uno más utiliza para poder analizar datos reales. Tienen muchas similitudes con las matrices, solo que aquí uno puede guardar un montón de cosas. Esta es la hoja de Excel, lo más parecido a una hoja de Excel. Voy a guardar aquí las letras, ¿cierto? De la A a la Z. Y en B voy a guardarlas de la Z a la A. Fíjense cómo dice esa notación. Invertí el recorrido. ¿Ya? Y voy a crear ese data frame. A, B, A, B. Fíjense cómo le puedo ir poniendo los vectores que crea acá arriba. Esos son vectores, por cierto. Los puedo ir pegando entre sí para hacer un data frame. ¿Y qué hace esto? Me crea columnas con nombres y con un número de fila. Distinto de la matriz que no nos creaba el nombre de la columna. ¿Ya? Y igual que la matriz, puedo guardar esto dentro de un objeto. Entonces ahora creé el data frame 1 y lo puedo ver con la función view. La función view ya no se usa mucho porque esto viene de cuando se trabajaba R con el script directo. ¿Ya? Uno no podía ver directamente no tenía esta pantallita bonita de acá que nos da RStudio. Entonces esta función se corría para poder ver, revisar visualmente la estructura de datos, ¿ya? Pero es bueno que la tengan ahí por si acaso. Oh, what the hell. ¿Qué hizo? Ah, es que no he creado el objeto, me parece. Ah, no, está bien. Me faltaba un 1 ahí. Voy a subir ese cambio porque les va a arrojar un error. Si recuerdan lo que hice recién, git add, ¿cierto? Git commit. Le voy a decir cambio en data frames. Y le voy a decir git push. Si ustedes hacen git pull desde su computador, se les va a subir actual, se les va a actualizar ese cambio. Esperen a que cargue. Ya, listo, está arriba. Ya, me preguntan por qué no corre la función view. Puede ser porque esté con mayúscula o con minúscula. ¿Ya? La función en sí es con mayúscula. Entonces, ahora sí podemos ver nuestro data frame. Y ahí lo tenemos como nuestro Excel tradicional, ¿cierto? Con los valores hacia abajo y con sus respectivas columnas. ¿Qué nos permite esto? Una inspección visual de nuestra data. Por ejemplo, y aquí viene uno de los males de R, nos convirtió nuestras letras en factores, que es un valor cualitativo, ¿ya? Es un valor cualitativo categórico. Puede ser que en algún momento ustedes no quieran trabajar esto como factores y quieran convertirlo en otra cosa. Por ejemplo, quieran que sea una letra, porque un factor tiene un componente aritmético detrás, ¿ya? Un componente matemático.
distinto de un carácter que es solo es un conjunto de charts que están pegados unos con otros. Entonces, tienen distintas formas de trabajarse, ¿ya? Igual que un DF, o sea, igual que una matriz, yo puedo subsetear. Entonces, quiero que me dé lo que está en la posición 2, en la fila 2 de la columna 3, que se sabe de ahí. Corro esto y me da B, ¿cierto? Y me dice todos los niveles que tiene esa columna, que eso es muy interesante. ¿Por qué me dice, por qué me habla de niveles? Nuevamente, porque lo está entendiendo como un factor. Además de esta forma de poder subsetear o conocer nuestra data, aquí viene esta llavecita que yo les decía. En algunos lenguajes de programación, uno para invocar los atributos de un objeto, uno usa un punto. En R, eso mismo se llama la llave, ¿ya? O sea, el signo peso. Con eso uno invoca lo que tiene dentro el objeto, que la mayoría de nuestros objetos van a ser data frames y otros objetos que les voy a mostrar más adelante. Y le voy a decir, recupérame o imprímeme todo lo que tengas en la columna A1. Y me imprime todo lo que está en la columna. Y yo le puedo decir, mucho más específicamente, imprímeme solo lo que hay en la posición 2 de la columna 1. Y la misma B que habíamos obtenido acá. ¿Ya? Y aquí uno también puede crear otros datasets con distintos datos. Por ejemplo, esto es algo que no permite una matriz. Es que voy a guardar valores booleanos y valores de este tipo, ¿no? Que son valores numéricos enteros. Los creo con la función DataFrame. Se creó acá el DataFrame 2, lo voy a ver. Y ven que tiene valores booleanos, true, true, false, false y valores numéricos por igual. Voy a profundizar después un poco más en los data frames, si es que alcanza el tiempo. Las listas son ya un elemento un poco más complejo que los vectores. ¿Qué es lo que hacen las listas? Es que permiten guardar muchas cosas adentro. Es un atrapa todo. Uno puede guardar desde letras o data frames completos. Por ejemplo, mi data frame que creé acá, el data frame 2 que creé acá y un valor como hola. Entonces yo los voy a crear mi lista. Le voy a mandar los data frame. Fíjense que acá para poder acceder a las posiciones de memorias de una lista, uso dos brackets para poder subsetearla. ¿Ya? Eso es porque tiene valores anidados adentro. Entonces doy DF1, DF2 y hola. Entonces, ¿qué pasó? Que ahora mi lista tiene completo esa estructura de datos, esa y ese simple hola. Yo, por ejemplo, ahora le voy a decir recupérame. La fila 2 de esa de ese data frame. Ya está. 1, 2, 3, 4. Si nosotros abrimos nuestro data frame 2, 1, 2, 3, 4. Me recuperó la columna completa. O puedo decirle, recupérame el hola. Y los guarda por igual. ¿Ya? Por último, y este es el último elemento de los objetos que tiene R, están los que se llaman elementos complejos, les digo yo. ¿Cuál es la idea de un elemento complejo? Es algo que tiene adentro muchas cosas, muchas funciones, muchos atributos, ¿ya? Y aquí voy a correr estas distribuciones que les mencioné de simulación. Por ejemplo, aquí voy a correr una distribución normal que tenga 100 instancias o 100 casos, con un promedio de 10 y una desviación estándar de 5. ¿Ya? Y voy a guardar todo ese conjunto de valores simulados dentro de A. Luego voy a correr una distribución binomial que me corra 100 instancias, por ejemplo, en el lanzamiento de 5 instancias por cada lanzamiento, y cada uno tenga una probabilidad de un quinto de salir. No sé qué cosas podría tener eso, algún tipo de dado extraño. ¿Ya? No, no se preocupen cuál es la abstracción o qué intenta representar. Solo entiendan que se están produciendo números aleatorios, aquí entre 1 y 5, y aquí se está produciendo una distribución típica con un promedio de 10 y una desviación estándar de 5.
En ambos casos son distribuciones aleatorias o cuasi aleatorias. ¿Cuál es el chiste de esto? Es que tanto A como B tienen adentro 100 casos, ¿ya? Fíjense en esa función length, me dice la cantidad de cosas o el largo que tiene el vector. Y aquí puedo empezar a meterle un poco más de matemática. Por ejemplo, corriendo una correlación. Cortés es una función dentro de R que me permite correr distintos tipos de regresiones. Déjenme ver si tiene aquí. Me parece que aquí uno puede poner Spearman. Esto no lo uso hace rato porque no suelo usar mucho las correlaciones. Ahí está. En efecto. Ahí, por ejemplo, le dije, córreme la correlación entre estos valores simulados utilizando la correlación de Spearman. Para quien no sabe, la correlación de Spearman es una medida de correlación no paramétrica para valores cuando se viola el supuesto de normalidad de los datos. Por ejemplo, una distribución binomial podría no parecerse mucho a una distribución típica, ¿ya? Y ahí es mucho más recomendable usar Spearman, que es generalmente utilizada para valores que tienen alguna especie de rango. Por defecto, esto corre la correlación de Pearson, que es la más utilizada, ¿ya? ¿Y qué nos da esto? Ahí está, Pearson Product Moment Correlation. ¿Qué nos da esto? Los grados de libertad, el p-valor, que en este caso significa que están todos vectores, no están correlacionados, y nos arroja el coeficiente de correlación. ¿Cuál es el chiste de este objeto complejo? Es que si yo lo asigno dentro de una variable, me va a decir todas las cosas que tiene adentro. Por ejemplo, decir correlación. Lo guardo. Y yo a correlación, fíjense cómo le cambia el símbolo. ¿Ya? Ese símbolo que tiene varios colores significa que esto es un objeto de un tipo específico de clase, que en este caso es de la clase correlación. Si yo le invoco sus métodos, tiene todo dentro, el p-valor, el valor estimado, el método utilizado, el intervalo de confianza, por ejemplo, eso es muy útil. ¿Ya? Ese es el intervalo de confianza con un 95%, que nos dice que el estimador es tanto un menos 2 y un 0,13. No es significativo porque el intervalo contiene el 0, ¿cierto? Eso es un poco de estadística común. ¿Ya? Luego voy a crear estos dos vectores que creé de valores aleatorios dentro de un data frame, que lo voy a llamar data frame 3. Y aquí voy a correr el juguete favorito de los psicólogos chanta, la regresión lineal, ¿no? Que en R se llama LM para simbolizar linear models. ¿Ya? ¿Cuál es el supuesto de la regresión lineal? Por si alguien no lo conoce, es poder es trazar una recta que disminuya la distancia entre cada punto, ¿ya? Donde cada variable es una nueva dimensión. Es básicamente ajustar líneas rectas a cosas que pueden no tener línea, una distribución recta. Se usa mucho cuando las distribuciones siguen una tendencia típica o distribución normal. Si yo corro esa línea, fíjense cómo, qué es lo que hizo acá. A es la variable dependiente en función o mapeada por una variable independiente, que en este caso es B, que las instancia acá arriba, ¿cierto? Y esas están guardadas en las data, en el data frame 3. Entonces ahí uno le especifica el argumento de dónde está la data y le dice de dónde sacar A y B. ¿Y qué nos computó eso? Esto no se entiende mucho, ¿ya? ¿Por qué no se entiende? Porque uno tiene que correr eso dentro de otra función. Ahí se la voy a mostrar. Uno puede guardar ese linear model, que en este caso es una regresión común, que se le conoce como mínimos cuadrados ordinarios, ¿cierto? La voy a guardar dentro de un objeto. Y ahora a ese objeto del tipo de la clase regresión, la voy a tirar dentro de la función summary, para que me dé muchos más detalles de qué cosas tiene adentro. Ah, ya está. Y esto generalmente es lo que ustedes van a ver reportado en muchos artículos de mierda, que de gente que no entiende qué es una regresión, ¿ya? Donde intentan ajustar cosas lineales a cosas que no son lineales, ni por si acaso. ¿Qué nos está arrojando esto? El estimado, es decir, cuánto cambia la variable dependiente por el cambio en una unidad en la variable independiente. Ese es el coeficiente estimado. Este es el intercept,
es decir, el valor que tiene cuando todos los demás variables son cero, es decir, donde corta generalmente el eje y, por tener una intuición general de esto, y el p-valor, que es el típico cálculo de significancia estadística con la convención del 0.5, ¿ya? ¿Qué nos dice esto? ¿Cierto? Que el intercept es significativo, pero nuestra variable predictora no es significativa, ¿ya? Está muy por arriba. Fíjense que tiene asociada unos asteriscos por el nivel de significancia, ¿ya? Si tiene muy grandes asteriscos, significa que tiene, o sea, mientras más asteriscos tenga, quiere decir que el p-valor es más pequeño, es decir, disminuye la capacidad de cometer un error de tipo 1, ¿cierto? Esa es la idea. ¿Ya? Y como les decía, esto es un objeto complejo que adentro tiene muchas otras cosas. Por ejemplo, yo puedo obtener directamente los coeficientes, el coeficiente de la intersección y el coeficiente beta. También puedo sacar más cosas dentro de este. Si quieren, si no les sale esa pantallita de una, aprieten control espacio. Lo voy a poner abajo. Pro tip. Pro tip. Para invocar ayuda de método, usen control más espacio. ¿Ya? Entonces lo voy a poner ahí, control más espacio. Dame los intervalos de confianza. Oh, ¿dónde están aquí? Suficiente. Ah, parece que los intervalos de confianza se sacan con otra función. Ya, dame los valores fiteados. Que esto es el valor predicho para cada instancia de i. O cada instancia de la variable dependiente. Y nos da el vector completo de los valores predichos. Recuérdense que teníamos 100 valores por cada uno, así que aquí hay 100 valores predichos. ¿Ya? Pero quédense con esa intuición de que ahora regresión es un objeto de la clase regresión y que tiene todos sus valores por dentro. Voy a dejar eso ahí. Efectos. Voy a, aprovechando que hice estos cambios. Voy a hacer un último git. Git add. Ojo, cuando vayan a hacer algún, quieran subir algún cambio, asegúrense de guardar antes. Si no, no van a guardar los cambios. Git add. Git commit. ¿Cierto? Le voy a poner cambios pequeños. ¿Cierto? Hay algunos archivos cambiados, algunas inserciones, y le voy a poner git push. Y ahí está. Entonces, cargo. Entonces, eso cierra la unidad de objetos de R. Y nos queda la última unidad. Pero ya vamos en 1 hora y media. Como les comenté, la idea de este era que este video no fuera tan largo. Y la sección, como ven, de data frames lo es mucho porque voy a analizar aquí datos reales. Por lo tanto, esta parte de la unidad de los data frames va a quedar para una próxima instancia. De todos modos, el código está arriba. Si quieren adelantar materia, lo pueden hacer. Aprovechen de hacer todas las preguntas acá. Alguien me pregunta aquí si le dio un error en el data frame porque tienes que crear los objetos primero. ¿Ya? Probablemente data frame 3 no ha sido creado todavía cuando lo corres. Pueden ir haciendo otras preguntas hacia atrás si tienen. Bueno, como les iba contando, esto está arriba. La data que uso aquí en Data Frames está también en los archivos dentro del GitHub, donde se van a encontrar Polity, que es el índice de democracia de Polity4. Se van a encontrar un segmento ahí y se van a encontrar una base de indicadores de desarrollo que está acá. ¿Ya?
Si tienen más preguntas de código, la pueden ir haciendo por inbox o las pueden poner en alguno de los comentarios debajo de este mismo video, creo que va a quedar arriba. ¿Ya? Y eso a todos, todas y todes, muchas gracias por mirar. Recuerden ponerle like a nuestra página, difundirla y poner en ver primero para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Fue un gusto. Y nos vemos en el próximo video donde vamos a hablar sobre el trabajo con data frames. Así que hasta la próxima.